Muy bien, este es otro paper. Este es un, lo que más debería llamarlo un clásico, 1987, mutaciones sitio dirigidas al sitio activo de la neuraminidasa de influenza y sus implicaciones en el mecanismo catalítico. Este va a estar de Sí. vamos a leer brevemente el abstract. ¿Qué nos dice nuestro encantador abstract? Dice: hay mucha variación en la secuencia de las glicoproteínas de superficie y los residuos conservados usualmente se localizan en el sitio de unión de la neuraminidasa. Y esta conservación implica o va a implicar unión al sustrato o catálisis. Y para estudiar la estructura y la función de este sitio, van a clonar el cDNA del gen de la influenza A. Tokio 367 y la van a subclonar en un vector M13 y van a hacer la mutagénesis con la técnica de mismatch de oligonucleótidos en PCR. Y los genes mutantes se van a expresar en un vector recombinante SB40 y las proteínas van a ser analizadas para la síntesis, transporte a la superficie, plegamiento mediante fluorescencia interna y de superficie. A las mutantes se les estudiará su actividad enzimática. Okay, y aquí ya vienen los resultados. 12 de las 14 se pliegan, se transportan, se pliegan y se transportan. Sea, las mutaciones no afectaron el plegamiento ni el transporte. Dos de estas 12 tienen toda la actividad. Pero 7, espero entender que 7 de las 12, porque las otras 2 de las 14 iniciales no se plegaban, no se transportaron, 7 de las o se transportaron, 7 de las 12, a pesar de estar plegadas, no son activas. Dos, otras, o supongo que otro subset de dos, son activas a bajo pH. Aquí bajo pH debe significar acídico, ¿no? O eso voy a interpretar. Ok, y eso nos sugiere una estructura, perdón, un posible mecanismo, ¿no? Ese es el abstract. Hay mucha introducción que me voy a saltar hasta la parte de la estructura cristalográfica de esta particular neuraminidasa. Algo que no veo aquí y me llama la atención es que no la llamen, ajá, 1, 2, 7, 8 o 9. Aquí describen la estructura general con 4 subunidades, cada una de 6, perdón, perdón, cada una hecha de 6 láminas de 4, láminas beta de 4 hebras. El producto de la catálisis ácido siálico se ha observado que se une en la gran cavidad. No sé si está en el cristal, pero podría intuirse. Y hay 24 cadenas laterales que están muy conservadas en diferentes tipos de subtipos de neuraminidasa. Y esto es a través de los subtipos 1, 2, 7 y 8 y 9 e influenza B. Bueno, y aquí, ajá, dicen que es N2 en esta parte. Y bueno, ya se lanzan a su trabajo. Van a clonar, que ya lo dijeron de manera general. Va a ser mutagénesis. La inmunofluorescencia de las células infectadas, así es como van, como entiendo, con anticuerpos van a medir si la proteína se plegó y se transportó, o se transportó al menos. Va a haber, marcaje con mannosa radioactiva, inmunoprecipitación y electroforesis, y un ensayo de neuraminidasa. Claro, como es un virus, se infecta las células
y es el debris celular al que se le separa del citoplasma para poder medir la actividad. Dice, por lo que leo aquí, la actividad se midió a pH 6, al menos como basal, y con una N-acetilneobaminilactosa. Eso lo voy a apuntar porque puede ser útil. N-acetil, después neuraminilactosa. Como sustrato. Dice, no estoy seguro si lo entiendo, que cuando se corta ese sustrato, se forma un color rosado. Cuando se estudió los efectos del pH, se centrifugaron las células y se cambió el pH con un buffer de fosfato. Ok. Eso está muy straightforward, muy directo. Esta es una representación general de dónde están ubicadas las mutaciones. Como creo que, a menos que haya algo que no entienda, ahí solo hay 11 de las 12. Que se plegaron y se transportaron. Supongo que más adelante veremos por qué. Ajá, aquí dice que son 12, pero aquí veo 11, no sé cuál es. Hay varias funciones en el mismo sitio, pero me falta una. Aunque dicen aquí que está. Y desde luego viene la lista 146 acerin. O sea, creo que las van a describir todas por separado. Vamos a ver. Ah, bueno, y describen esta es una de dos mutaciones que no están en el sitio activo. Interesante, es un sitio donde están ancladas las glicosilaciones. Interesante, y quieren probar que si eso desestabiliza la proteína. Eso está muy bueno. De hecho, lo voy a apuntar en mis notas. Arginina, alicina o isoleucina. La arginina, alicina es un cambio de cadena muy grande cargada a una cadena más pequeña cargada y a isoleucina va a quitar la carga y lo va a hacer un hidrofóbico. Dice que esto está cerca del binding pocket. Entonces, se va a echar una muy buena descripción de todo lo que pasa, de todo lo que hacen estas mutaciones y hasta cierto punto que se espera que pase. Triptófano aleucina, pues es un aminoácido más pequeño de la leucina, por mucho que digan que no tanto. 198 asparagina, aspartico asparagina, entonces cambia una carga negativa a un residuo del mismo tamaño, pero sin carga. La neuraminidasa N9 de esta strain de influencia, hemaglutinina 4 veces más eficiente. Ok, entonces quieren ver este efecto. G70. Okay. Aquí no entiendo por qué. Ah, creo que esto es nomenclatura de nucleótidos, no, no tendría otro sentido, más bien la nomenclatura de esta otra para que se parezca. B222 isoleucina valina, hidrofóbicos con
con diferente estereoquímica. Histidina, tirosina y, bueno, asparagina. Entonces, una posible carga positiva, dependiendo del pH y la catálisis, desde luego, a un residuo que puede ser puentes de hidrógeno, pero va a ser un poquitín más grande, y uno que no tiene carga, pero también puede ser puentes de hidrógeno. O sea, aquí están esperando que esto tenga un efecto en el pK. Glutámico aspártico, carga negativa grande a un residuo grande con carga negativa, a un residuo más pequeño con carga negativa, a un residuo del mismo tamaño pero neutro. Glutámico aspártico, lo mismo, cambio, bueno, en un modo carga negativa grande a un residuo grande con carga negativa, a un residuo más pequeño con carga negativa. Treonina asparagina, este sí es un cambio grande. Creo que estereoquímicamente este va a ser más voluminoso, este va a ser puentes de hidrógeno, este menos. Ajá, y aquí dicen que esta mutación es, que no está en el sitio activo, es una especie de control. Interesante. Arginina lisina, otra vez cambiar una carga de un residuo grande a una carga en un residuo un poquito más pequeño. Tirosina fenilalanina, quitar un hidroxilo del anillo, que ya no haría puentes de hidrógeno. Ok, perfecto. Entonces, vamos a saltarnos directo a la figura, porque estos artículos clásicos deberían dejarnos ver bien las cosas. ¿Qué hay aquí? Una electroporesis, una inmunoprecipitación. O sea, se infectaron las células con la nanosa radioactiva, se usa un anticuerpo para marcarlas, para precipitarlas, perdón, aunque creo que lo que se revela es la radioactividad. Un gel de polietileno de 8%, sí, fluorograde, o sea, se transfiere la proteína del gel y la radioactividad va a revelar una placa fotográfica, ¿no? El anticuerpo solo está ahí para inmunoprecipitar. Ajá, hay proteínas de flu aquí. La neuraminidasa está en esta altura. Entonces, todas las mutantes, más bien silvestre y mutantes, se ven. Creo que esta no. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí son 12. Esta es la que yo diría que no se expresó. Este no sé qué es este control. Ah. Ribes es una revertante de la mutante precedente, o sea, de esta, supongo, pero bueno, no se ve muy bien expresado. Aquí están los controles de células sin infectar. Células que se infectaron, pero no tenían, el vector no tenía el gen clonado. Entonces, es un experimento hermoso donde todo está bien controlado. Y aunque usan una nomenclatura extraña, la posición, el residuo silvestre y luego el tan. Vamos a ver. Su figura 3, no, no hay 2, me salté la 2. Ah, esta es la 2. La 1 es la estructura, la 2 es el gel, la 3 es cómo se ven las infecciones con las mutantes. Entonces, con una que analicemos, creo que nos podremos dar una buena idea. La inmunofluorescencia de las células expresando estas neuraminidasas. Entonces es un in situ, fluorescencia in situ, supongo. A ver, fluorescencia interna de células fijas. Fluorescencia superficial de células no fijas. Fluorescencia superficial de células no fijas con anticuerpos que dan reacción a la neuraminidasa. ¿Dónde está? Ah, esos son todos. Entonces, a ver, vamos a ver con esta figura. Entonces, la EA, esta es una mutante. Y esta son tres, perdón, cuatro mutantes en A. Ah, claro, sí. Entonces, si están permeabilizadas y la fluorescencia se ve en el interior, pues quiere decir que la proteína se produjo, pero está en el interior de la célula. Y en el caso de las no permeabilizadas, pues el anticuerpo no puede entrar y se queda en la superficie.
Entonces, en esta mutación se expresa la proteína y de aquí puedes saber que se expresó en el interior y se transportó a la superficie. Y parecería ser el caso en todas. Ajá, y la diferencia entre B y C debería ser que solo se, que el anticuerpo solo se pega a la plegada. Entonces, esta sería una de esas que se expresó y se transportó, pero no se plegó bien. Este sería el mismo caso. Y en otros, los controles de luego no deberían dar fluorescencia en ningún lado, ¿no? Porque o no se infectaron o se infectaron, pero no había neuraminidasa. Entonces, ajá. Aquí esta tabla viene de este dato, ¿no? No se plegó. Tache. Y este, yo también diría que no se plegó 274. 274. ¿No? Aquí dicen que sí, 274HN, esta sería este. Bueno, no lo veo en la figura, no sé si en la publicación original. El otro es este. Este sí se los creo, aquí se ve muy mal. Aquí se ve poco, pero tal vez se ve. Y que esto tal vez sería la diferencia aquí. Pero está muy difícil de ver de este scan. Entonces estas dos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 14. Estas dos no se expresaron y nos dejan con 12. Y la revertante, pues es como la silvestre, ¿no? No es una mutante. ¿Cuál es la previa en realidad? La revertante de la mutante precedente, o sea, de la 178. Aquí el contexto es muy importante y no estoy seguro que entiendo bien eso. Tratando de ver si en el texto mencionan ese revertante. Tendrían que mencionar la figura 2, ¿no? Hablan que que hay unos cambios que por la glicosilación la proteína migró de manera distinta en el gen, ¿no? Tiene mucho sentido. No veo más detalles de eso. Vamos a ver la actividad. Bueno, aquí tienen, lo ponen como expresada, transformada, plegada y la actividad. La silvestre 100% y al menos estas las voy a apuntar. Yo diría que la lista de las primeras, hasta aquí, todas mantienen afinidad. Perdón, catálisis, pero 371, 152. 178, 198, 276 y 277 son mutaciones que va a quitar, perdieron actividad. Nótese que eso no quiere decir que no peguen sus ligandos, solo que no ven actividad, no hay actividad, no la detectan. Y eso supongo que viene aquí. ¿Qué tenemos en esto? Aquí se clarifican que la revertante de la mutación 178 de triptofano leucina. Barras sólidas, el sustrato de acetilneuraminil lactosa, las barras rayadas, la fetuina. No sé qué es la fetuina. La llaman semicuantitativos aquí en el texto. En NAML, no sé si están usándolo como acrónimo, sí, de la neuroaminil lactosa, aminil lactosa. Vamos a leer un poquito de eso. Dice, los ensayos enzimáticos se hicieron 5 días después de la infección
Esto ayuda a compensar por las diferencias de la producción de los virus. Se usan dos sustratos, el trisacárido N-acetilneuraminil lactosa y la fetuina, una glicoproteína sializada. No sé cómo decir eso correctamente. Que la fetuina debería parecerse más al sustrato real, mientras que el trisacárido va a ser un sustrato un poquito más práctico, porque va a ser más pequeño. Y esto debería reflejar lo que viene en la tabla, ¿no? ¿Qué mutaciones? Por ejemplo, 371, ¿no? 406, esa no se expresó. 277 debería estar aquí con baja actividad. Ok, entonces sí, el análisis se hizo la espectroscopía para la catálisis y aquí está reflejado el resultado. Los ensayos hicieron a pH7, que previamente se había determinado como el ideal para la catálisis. Aunque en general todas las mutaciones comparadas a las wild type, creo que es la única que, claro, comparada la barra del mismo color, solo esta tendría un nivel comparable. Y aquí, dado la presencia de histidina en el sitio catalítico, también trataron de medir el óptimo de pH. Entonces, los círculos son viriones, controles. El diamante, las células expresando el wild type. Y los otros son las sustituciones. Y en esencia, lo poco que podemos ver es que los controles funcionan bien, usualmente con un máximo en los pHs ácidos. Aunque, bueno, esto siempre es más complicado de analizar de lo que parece. Y hay dos, los de los triángulos, que son la 274. ¿Esa por qué? 74. Ajá, aquí yo la clasifiqué como que no había perdido la actividad. La 274. PH5. Y el triángulo hacia arriba. Ah, eso es esa posición, una tirosina a histidina en la 274 y una tirosina y luego una asparagina a histidina en la 274. O sea, estas dos. Cambió su perfil del pH. Eso está muy interesante porque es ninguno de los dos, asparagina o tirosina, uno esperaría que tuvieran una dependencia al pH, a diferencia de la histidina. Ok, entonces, bueno, desde luego hay mucho más en discusión, pero creo que esta es la parte que yo quería ver. De acuerdo a su modelo, y si. Ajá, aquí. Ah, no, aquí tenemos diagramas catalíticos de la lisocima de la neuraminidasa. Arriba, lisocima, una enzima que corta sacáridos, y abajo, la neuraminidasa. Entonces, lo que están asignando aquí, vamos, quiero revisar lo de la 274. Para no estar. Ajá. Histidina que se transforma en tirosina y asparagina. Entonces, baja la actividad, pero y además afecta el perfil del PK. Que está muy interesante. Entonces, para lisocima, un glutámico y un aspartico hacen el intercambio de protones para la hidrólisis. Y aquí lo que entiendo que proponen es que por lo menos la histidina 274, el glutámico 276 están como respectivamente donador y aceptor de protón para la hidrólisis. Y hay otro ácido, o proponen que hay otro ácido que no identifican que está ahí cerca. No lo veo que haga algo, pero tienen ahí otro ácido.
Vamos a ver qué dicen de su figura 6. Figura 4, figura 4, no veo figura 6 antes 5. Supongo que hasta aquí, hasta el mecanismo posible. Ok, sí. Sí, el mecanismo propuesto se muestra esquemáticamente en 6. La lisocima, ajá, lo que describí, dos cadenas. El glutámico 35 está en un ambiente hidrofóbico y va a tener un pK normalmente alto, cerca de 6, dejando este residuo protonado al pH en el que ocurre la reacción, o sea, 5, claro, pues lo explican bien. El aspartico está ionizado y estabiliza el carboxónimo. Ajá, entonces aquí ahora la neuraminidasa es, dicen que es poco posible que el protón, perdón, que la histidina protone al oxígeno glicosídico. Porque, claro, quitarla, cambiar esa cadena no destruye la catálisis. Entonces, aquí proponen que la histidina eleva el pK del glutámico. O sea, lo vuelve como el pK de la lisocina. No va a ser 2 o 3, sino va a ser 5 o 6. Ok, pues es un mecanismo bonito. Aquí en esta figura muestran los residuos conservados y los más gruesos es que tan profundos están en el POC. Y solo el 274 y el 276, que no lo veo, se me hace que están mal etiquetados porque hay 276, ¿no? Ah, no, esto y es 27, estoy viendo mal. Aquí están los catalíticos. Y supongo que le están achacando algo a esto, a alguno de estos dos o a estos tres, que también podrían ser ácido base en esta región. No los mencionan. Pero de nuestra lista sabemos, esta arginina es importante. Acá abajo. No veo todos los números. A ver, de mis números, 371. No lo veo. 152. Aquí está, estoy finito. 178. No lo veo. 198. Aquí está, esto también es importante. 100, 276. Está cerca, pero no es este y este. Y estos dos cruciales. Ok, está interesante, pero hay muchos más cargados ahí. Y esto 371 parecería ser importante también. Ok, pues estuvo muy bonito. Yo creo que voy a parar un momento aquí y en cuanto pueda, voy a buscar esta estructura y la voy a incorporar a este video para que podamos ver esto. Y si acaso, quién sabe, ya que hay aquí una estructura del siálico, podríamos intentar hacer un docking y ver qué le pasa. Incluso poner el trisacárido, la N-acetilneuroaminilactosa. Pero eso será después en el video.